tal? ¿Cómo le va? Otra vez los saludamos a través de LigaAméricas.com en vivo, vía internet desde la ciudad de Barquisimeto. Estamos en el Domo Bolivariano, que se ha convertido casi en una sucursal del manicomio, porque están todos locos, locos de alegría, de felicidad, porque el equipo local, Guaros de Lara, se convirtió en el nuevo campeón de la Liga de las Américas al ganarle en la final a Bauru en un partido verdaderamente fantástico. 84-79 fue el triunfo de los venezolanos. Estamos con su entrenador, con Néstor García. ¿Cuántas veces te voy a tener acá? Cada vez te tengo con más frecuencia en el sudamericano, en el torneo de las Américas, y ahora esto. ¿Hasta cuándo? Wow. Yo solo puedo decir gracias, la verdad, Ale. A mí me parece que por mi concepción y mi crianza, esto es un éxito. Lo que yo estoy viviendo es un éxito de Dios que yo disfruto, la verdad, porque es muchísimo las cosas buenas que me están pasando y es increíble, o sea, estar siempre en la pelea y por ahí poder disfrutar, ganar en todo el continente. Yo me había quedado dos veces con las ganas. Le aclaro a la gente, cuando dirigiste a Biguá de Montevideo y a Halcones de Jalapa de México. Claro. Y bueno, hoy pues ya tres veces es muy difícil. Entonces hoy era para mí increíble porque quería tener este título. Quería tenerlo porque yo sé lo difícil que es ganar. Y más en América. Así que la verdad que estoy feliz, feliz. Tenemos que hablar del partido, un partido que arrancó complicado. En los pronósticos uno podía decir, Bauru llega con muchas ausencias y en tres jugadores importantes. Sin embargo, les peleó de igual a igual, hizo un planteo muy inteligente en el primer tiempo y después ustedes lo dieron vuelta. Bueno, es un equipazo. Yo cuando vi la formación, ya lo sospechamos, dije, Alex va a jugar de uno. Alex, cuando uno tiene que tratar de sacarle el balón, jugando de uno le iba a tener mucho más. Tienen tiradores, tienen experiencia, un equipazo, o sea, nosotros sabíamos que, y generalmente los equipos, cuando le falta a alguien, el equipo saca cosas. Así que nosotros sabíamos que eran durísimos. A mí me parece que el hecho de haber terminado igual el primer tiempo nos ayudó a nosotros no desesperarnos. En algún momento donde amagó con escaparse Bauru, los triples de Graham, que metió ahí tres seguidos prácticamente, como que le recuperaron la confianza a Guaro. Me parece que cuando metió esos tiros el equipo se sintió confiado y ya le empezó a jugar de igual a igual y fue otro partido. Ellos dominaron el tiempo de juego, el primer tiempo. Se plantaron en una zona alta, nos frenaron el ritmo. Acá la tenían hasta los 20 segundos. Jugaron inteligente, yo creo que ellos el tiempo de juego lo dominaron, el primer tiempo. Nosotros teníamos que abrir con un par de tiros y se nos dio. Pero a mí me parece que ellos lo que plantearon hacer el primer tiempo, ellos lo hicieron. Yo decía un gran mérito en la conquista y ahí Néstor Colmenares, que también se suma aquí teniendo la copa, decía que gran mérito del terceto de extranjeros, porque rinde bien, pero son respetuosos del juego del equipo, juegan en equipo y fueron desequilibrantes. Ellos están de a poco comprometiéndose con lo que queremos. Hay que entender que Wilkin como Taylor tienen perfil muy NBA para jugar, de buscar el mismatch rápido, pero bueno, a fuerza de hablar, a fuerza de grito, ¿no? Van interpretando, porque nosotros hace tres años que venimos con una forma de jugar y nos ha dado resultados, entonces eso es lo que queremos, que se adapten. Néstor, el equipo sufrió en el primer tiempo o en los primeros 15 minutos, podemos decir. ¿Qué pasó en el segundo tiempo que pasaron ustedes a dominar el juego? ¿Entre ellos? No, mentira. No, yo creo que empezamos a defender bien.
empezó a entrar la pelota. Empezó a entrar la pelota bien y defendimos. Yo creo que la energía contagiamos Kenji, que entró, nos dio bastantes minutos, nos dio unos minutos en la conducción. Y empezamos a ejecutar un poquito y se hizo buen trabajo. Y yo creo que eso fue la clave en el segundo tiempo. ¿Cómo estuviste en las tres conquistas en el sudamericano, el torneo de las Américas y en este de Guaro? Te tengo que preguntar, ¿qué pasa en el baloncesto de Venezuela que empezaron a aparecer grandes resultados? Bueno, tiene que ver mucho con la generación de jugadores que hay. Tiene que ver mucho con lo salvaje que es esta liga. Que cuando nosotros tenemos que ir a torneo a jugar juegos seguidos nos sentimos cómodos. Y también una gran inversión de todos los estamentos, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar bien. O sea, yo la verdad, tanto acá como en la selección, que son muy parecidos, tengo un cuerpo técnico de lujo. Nosotros viajamos bien, muy bien. Comemos muy bien, vamos a hoteles muy bien. Ya viste lo que son las facilidades acá. Es decir, a mí me parece que es un conjunto de cosas. Sumado a que hay una camada de jugadores que tienen mucho hambre, que han entendido todo lo que significa que se hayan dado todos esos talentos juntos y que ya les gusta ganar. Entonces, esas cosas, cuando se juntan varias de esas, las cosas siempre van a ir más o menos bien. Y Néstor, ¿ustedes en qué cambiaron para que aparezcan esos buenos resultados? La mentalidad. Creo que teníamos un basquetbol. Ya teníamos el basquetbol, no tan organizado como cuando llegó él hace 3 años. Yo creo que teníamos otro basquetbol. Pero el basquetbol nos hizo cambiar mucho la mentalidad, que nos podíamos jugar cualquiera de tú a tú. Y yo creo que esa fue la cosa que nos dio ese empuje para nosotros lo que habíamos logrado. Y es complicado aguantar a este señor, tenerlo todos los días ahí machacando con hacer las cosas de determinada manera. Sí, pero ahí estamos. Yo lo entiendo a él, porque hay bastante presión aquí. Yo creo que nosotros hicimos un logro, con este logro nos quitamos un poquito más la presión y vamos a hacer un buen torneo de aquí adelante en la liga local. Estamos hablando de la liga local. Yo creo que vamos a hacer un buen torneo. Entonces, pero sí, espectacular. Desde que llegó ahí estamos ganando todo. ¿Y cómo se entiende o qué significa esta conquista internacional en un equipo que todavía no ha ganado el torneo propio, el torneo venezolano, pero ya llegó a lo máximo a lo que puede aspirar a nivel continental? Es algo que no es común, que no es frecuente. No. Bueno, lo que pasa es que nosotros acá somos una organización nueva, que hemos reforzado el equipo con un gran esfuerzo de Jorge Hernández y la gerencia, trayendo a Windy, a Luis, a Néstor ahora el último año. El año pasado a nosotros se nos escapa la final, pero eso sirvió para jugar este torneo, ¿no? Ahora el hecho de haber jugado la Liga de las Américas y ganarlo es medio atípico, pero nosotros hemos ido mejorando la conformación del equipo y a mí me parece que la llegada de los jugadores que pudo traer Jorge y ahora con lo de él, terminamos de reforzarnos para poder jugar de igual a igual. Yo creo que todavía nos falta, pero bueno, si nos tocó primero salir campeón del continente. Y el año que viene, Venezuela va a tener 3 representantes en la Liga de las Américas. Eso también muestra algo. Sí, aparte, nosotros ahora empezamos a entender que vamos a jugar la Intercontinental y que posiblemente tengamos amistoso contra el equipo de la NBA. Todo eso ayuda a crecer mucho a lo que es el básquet acá, ¿no? O sea, porque lograr cosas así después te hacen rozar contra los mejores. Y nosotros sabemos que tenemos mucho que aprender todavía. Nosotros lo sabemos. Pero aprender mientras que uno gana es lo mejor que te puede pasar. Néstor, felicitaciones por la conquista, por tu trabajo. El agradecimiento, como siempre, por tu predisposición para charlar aquí con LigaAmerica.com. Y bueno, te dejamos ir a festejar, que me parece que vas a ir a festejar un rato largo. Rato larguísimo, larguísimo. Te dejo con el fenómeno. Bueno, ¿qué significa para ustedes esta conquista, saberse ahora el mejor de América, cuando hasta hace 3 años atrás los equipos de la liga profesional no participaban de esta competencia? Sí, yo creo que, como te dije, es un logro bastante, bastante, bastante bueno para nosotros, porque, como te dije, él nos hizo cambiar la mente mucho. Yo creo que esto es un logro para el inicio de la LPB,
y el inicio de la base de empezar a progresar en el básquetbol venezolano. Yo creo que ahora la liga se alargó un poquito más, se va a alargar ahorita desde octubre, creo que nos va a servir mucho para competir de tú a tú con otros equipos, pero como te dije, la liga de nosotros es muy matadora, muy matadora. ¿Convenís que ese cambio en el calendario fue fundamental para ustedes? Sí, bastante. Yo creo que va a ser bastante beneficiario para los jugadores que están en la selección nacional, porque así no llegan rotos, porque la mayoría llegaban rompidos, llegaban lesionados, todas esas cosas. Yo creo que nos va a servir mucho para adaptarnos a lo que viene de la Liga de las Américas, toda esa Liga Suramericana. Néstor, te tuve hace unos meses atrás en México, aquí también festejando, ahora también. Verdaderamente se lo merecen, gran actuación de ustedes a festejar esta conquista de saberse los mejores del continente también ahora a nivel de clubes. Sí, gracias. Yo creo que es un placer siempre charlar contigo. Yo creo que los mensajes y todos los correos que me mandas, siempre agradecido. A lo mejor a veces no lo reviso porque a veces no me llegan los correos, pero no, siempre te estoy atento. Y gracias por siempre tu colaboración y siempre complacido de siempre estar aquí contigo. Muy bien, entonces la palabra de un nuevo campeón, de Néstor Colmenares, y hubo que agregar una lista más, ahí una línea más a la lista de campeones de la Liga de las Américas. Repasamos, Peñarol fue el primero en el 2008, después Unicef de Brasilia, el equipo brasileño en el 2009, Peñarol, el campeón argentino en su momento, repitió en el 2010, Regatas, otro equipo argentino, Regatas Corrientes en el 2011, Pioneros de Cancún, el equipo mexicano en el 2012, después hubo un terceto de alegrías brasileñas, Piñeiro de San Pablo, Flamengo de Río de Janeiro y también Bauru del estado de San Pablo, y ahora Guaros de Lara, el equipo venezolano, y estamos con otra de sus figuras, con Windy Graterol, otro abonado que cuando gana con su selección o con su equipo está aquí con LigaAmerica.com para festejar, y hoy se lleva como recuerdo ese balón que se utilizó en esta final, que seguramente pasará a integrar uno de tus recuerdos más preciados. Todos estos balones, cuando quedamos campeones los guardo, me los llevo a mi casa, porque mi familia, mis amigos, todos disfruten. Ponte aquí, este es mi hijo, ven, ponte aquí, ven. Estoy feliz porque está mi mamá, mi novia, mi familia, todos aquí conmigo. Esto es algo único, ¿verdad? Vivir tantas experiencias en tan pocos meses. Campeón de América, campeón ahora de la... campeón de la Liga Nacional, estoy sin palabras, estoy muy contento. Quisiera que Dios me dé muchos años más de vida para seguir adelante, seguir trabajando en esto que me gusta, esto es lo que yo amo. Todos hablan de la buena organización de Guaros y ha logrado reunir a varios integrantes de la selección venezolana. Si a eso le sumamos los tres importados, ¿cómo se maneja las pretensiones de cada jugador, los egos individuales, para que eso no dañe al equipo y para que entre todos saquen adelante un equipo ganador, un equipo campeón del continente? Bueno, lo primero es que la organización ha trabajado muy duro. Desde que yo llegué aquí, lo único que han hecho es avanzar, trabajar desde la mañana hasta la noche, mejorando el domo, trayendo jugadores de gran nivel, tanto nacionales como internacionales. De verdad que los egos los manejamos muy bien. No hay ninguna pelea entre nosotros, más bien lo que estamos muy unidos. Nosotros somos un grupo que nos conocemos desde pequeños, por lo menos Néstor, Heiler, Luis, Macuare, todo, Rafa, desde pequeño, desde que yo era rookie estoy con todos ellos. Y de verdad nos manejamos muy bien, nos tenemos una buena química, una buena comunicación. Y eso es lo que nos está dando este éxito que estamos teniendo ahorita. Windy, ¿coincidís conmigo, a ver, en un análisis global de lo que fue la tarea de Guaros en la Liga de las Américas? Una etapa inicial donde fueron irregulares, donde no ganaron el grupo. En la semifinal también con cierta irregularidad, pero ya demostraron el potencial que tienen
al ganarle con claridad a Flamengo. Y lo mejor lo hicieron en el momento preciso, en el momento importante, porque jugaron una gran Final Four. Al principio del torneo, las ansias nos estaban matando. Estábamos muy ansiosos, queríamos hacer todo al mismo tiempo. Y eso nos llevó a cometer muchos errores. Pero gracias a Dios pudimos clasificar a la siguiente ronda. En la siguiente ronda también tuvimos cierta tensión. El equipo se vio voy, vengo y así pues. Pero ya en esta final yo pienso que demasiado enfoque teníamos en lo que hacíamos en las prácticas, los videos. En el día a día, cada uno trabajando extra, nos llevó a estar en este gran nivel al final del torneo y nos da la victoria. Y me parece que el equipo demostró jerarquía, pero también mucha experiencia. Me parece que todo lo que ustedes vivieron a nivel de selecciones les sirvió para volcarlo en un momento decisivo y no fallar en esta Final Four. Nosotros somos un equipo muy joven. Todos tenemos 28, 27 años, 30 el más. Los de mayor edad son Wilkin y Rafa y también tienen una gran experiencia. Wilkin en NBA, Rafa una trayectoria muy larga, 20 años de carrera. Todo eso se vio reflejado en la cancha. Y lo más importante fue el trabajo en equipo y la comunicación. Windy, felicitaciones por la conquista. Gracias por el diálogo aquí. A seguir festejando, que se lo merecen. Y a festejar no mucho, porque ya en unos días más vuelven a jugar por la Liga Profesional y hay que rendir otro examen. Quiero enviarle un saludo a todos los fanáticos de Guaro de Lara, del baloncesto venezolano, a todos mis amigos en el Guarataro. Los amo a todos. Toda esa gente que me apoya ya siempre. Y bueno, a seguir trabajando. Los amo. Muy bien, la palabra de Windy Graterol, una de las figuras del conjunto de Guaros que se quedó con la victoria. Primera vez que un equipo venezolano logra el título continental. Hasta ahora ese mérito, ese halago había sido reservado para equipos de Argentina, de Brasil y de México. De ahí habían salido los campeones del continente. Ahora le toca a un representante venezolano y ahora le toca a algunos jugadores que lamentablemente cuando fue la última gran conquista en el torneo de las Américas no pudieron estar por una lesión, como Luis Betelmí, que se perdió el torneo de las Américas por un problema físico, y te sacaste el gusto de disfrutar ahora ante tu propio público. Mira, contento de hablar con este gran campeonato que tuvimos el día de hoy. Como tú lo dijiste, no pude estar en México por problemas de lesión, pero aquí estoy con mi equipo, con el equipo de la LPB, haciendo historia, ¿verdad? Muy orgulloso del equipo que tenemos, de toda la fanaticada que vinieron a apoyarnos, especialmente a la barra de Marino. Muy contento y sin palabras, orgulloso. Un partido que arrancó complicado. Uno podía pensar que por las ausencias de Bauru, la cosa no iba a estar tan complicada para ustedes. Sin embargo, Bauru demostró por qué tiene la historia que tiene y le jugó de igual a igual y en algún momento les impuso el ritmo que ellos querían. Sí, eso fue lo que pasó. Hablamos en la primera mitad que ellos sabían lo que ellos iban a jugar zona por la ausencia física que tenían de algunos jugadores. Y así lo hicieron. Y yo nos desesperamos un poco, caímos en el juego de ellos. Como nos dijo el entrenador, no dejen que Bauru nos duerma. Pues ellos tienen la pelota, saben rotar la pelota, tienen muy buenos lanzadores. Y eso fue lo que ajustamos para la segunda mitad. No dejar que Bauru no tenga la pelota, correr en la cancha, que no se ajusten en la zona. Y eso fue los pequeños ajustes que tuvimos para buscar los resultados en el día de hoy. Sí, dio la sensación que ustedes se sintieron cómodos en el segundo tiempo cuando le metieron un poco más de intensidad, de dinámica al juego. Fueron y vinieron un poco más rápido y ahí los sacaron de su ritmo parsimonioso a los brasileños. Por supuesto, porque estaban jugando con 6-7 jugadores, no tenían mucha rotación en la banca y eso fue lo que nos pidió el coach, que corrían la cancha, que al final no iban a tener piernas, a darle con problemas de FAO, se le veía en la cara a Jefferson Casado y eso fue lo que hicimos, correr la cancha porque sabían que la rotación de ellos era muy corta. Luis, campeones sudamericanos, campeones en el torneo de las Américas, ahora... Saludos a Argentina, a Brasil, a todo América, me voy a robar la copa un minuto.
Decía, campeones sudamericanos, campeones del torneo de las Américas, ahora también a nivel de clubes. ¿Qué está pasando en el baloncesto de Venezuela que los resultados empiezan a aparecer y empiezan a dominar? Mira, estamos creciendo como el país, la liga, la LPB, como club. De verdad, esto es muy, muy bonito con lo que está pasando con el baloncesto venezolano. Estamos siendo vistos por muchos ojos y eso es muy importante para nosotros, para la LPB, que siga creciendo, de verdad, y seguir trabajando. Esto no termina aquí, seguir trabajando. Nosotros tenemos muchas metas por recorrer. Ahora enfocándonos en lo que es la LPB para buscar ese campeonato, que también es muy importante para nosotros, para Jorge, el presidente de nosotros, que ha hecho un gran trabajo, que ha invertido para esto y se merece mucho más que esto. Hay muchos jugadores que han pasado en estos últimos 2 o 3 años por la selección, que han estado con Néstor García y ahora lo tienen también en su propio club. ¿Cuál es la injerencia, la influencia que Néstor García tiene en los resultados y sobre todo en la forma de jugar de este equipo? Mira, estar con el Che y tener varios jugadores de la selección, de verdad, da mucho de qué hablar. La influencia de él es que deja jugar, te da mucha confianza, de verdad, y eso es muy importante, tener confianza al jugador, al entrenador, porque te deja hacer tu trabajo y la rotación que nosotros tenemos, a pesar que tenemos varios jugadores en la misma posición, nos repartimos los minutos, pero lo más importante de eso es que no somos egoístas. O sea, sabemos cada quien asumir su rol, cada quien aprovechar los minutos que nos dé la oportunidad al Che y aprovecharlo al máximo. Me imagino que después de esta alegría, todo el ánimo bien arriba para encarar el tramo decisivo de la Liga Profesional y después empezar a pensar en los compromisos con la selección, otra vez en el ámbito internacional. Sí, ya hay que cambiar el chip, ya hay que, ya mañana viajamos a La Guaira para enfrentar a Bucanero, pero como te dije, esto no termina aquí. De festejar nada. No hay tiempo para festejar, no hay tiempo, ¿verdad? Tenemos compromiso por cumplir, como te dije, esto no termina aquí, tenemos que buscar ese campeonato que se nos escapó la temporada pasada y seguir haciendo historia con el equipo de Guaro del Arco. Luis, felicitaciones por el triunfo, gracias por el diálogo y a seguir disfrutando, que esa red que te llevas de recuerdo seguramente pasará a integrar uno de los momentos más importantes de tu vida deportiva. Por supuesto, esta la voy a guardar con la que estuve también en el Sudamericano de Margarita, ¿verdad? Son bonitos recuerdos que uno no puede olvidar y a disfrutar ahora. Felicitaciones y te dejamos. Gracias. La palabra de Luis Betelmí, una de las figuras ahí para ver lo que fue la coronación, la premiación, el justo, muy justo festejo del triunfo y el título para Guaros de Lara, el representante de Venezuela, primera vez en la historia liderado por este hombre, que también lideró a la selección nacional a otras conquistas regionales y continentales. Decíamos, el primer título para un equipo venezolano en la historia de la Liga de las Américas. 6 veces habían festejado a nivel regional equipos venezolanos. 3 veces el título para Trotamundo de Carabobo en el ya desaparecido Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones, competencia que ya dejó de disputarse. También esa misma competencia la ganaron Delfines de Cabimas y Delfines de Miranda, equipos que provenían de la Liga Nacional, no de la Liga Profesional. Ahora le llega el turno a Guaros de Lara, que festeja no a nivel regional, a nivel sudamericano, sino a nivel continental, en lo que es, a nivel de clubes, la conquista más importante del baloncesto venezolano en toda su historia. Con la alegría, con los protagonistas, con la felicidad que genera un título, el conseguir el objetivo que 16 se plantearon para esta edición 2016, precisamente, de la Liga de las Américas, nosotros vamos cerrando esta transmisión. Nos queda la enorme satisfacción, el enorme orgullo de haberles permitido vivir un poco más de cerca todo lo que fue sucediendo en cada uno de los partidos en las 7 zonas, en los 7 sedes en las que se disputó esta 9ª edición de la Liga de las Américas. Desde LigaAmerica.com nos da una alegría enorme saber que ustedes están del otro lado, que en algo hemos colaborado para que ustedes sigan un poco más de cerca, como les decía, para que tengan algún dato más, alguna declaración más, alguna opinión más
de alguno de los protagonistas, de alguno de los jugadores o entrenadores que han pasado por esta novena edición de la Liga de las Américas. Estuvimos en cada uno de los partidos, en todas las sedes, en todas las jornadas que se han disputado para vivir en vivo en el escenario de cada una de esas en las que se desarrolló esta competencia de este torneo. Pero nosotros ponemos punto final. Yo, como hago siempre, porque me parece que es justo, que es lo que corresponde, quiero felicitar a todos mis compañeros, a Pablo Kormik, a Federico López, a José Martínez, a Melissa Gurevich, que han colaborado todos en el área que dirige el director de comunicaciones de FIBA en América, William Rosario, para que les llegue a ustedes la mejor información. También quiero agradecer a cada uno de los camarógrafos que en cada una de las sedes, esta última aquí en Barquisimeto, nos han ayudado para que ustedes reciban la mejor imagen, las mejores tomas de cada una de estas transmisiones que hacemos en vivo. Yo me despido de ustedes, los convoco a que nos reencontremos cuando las competencias del continente nos vuelvan a convocar. Esto será en el mes de, a fines de mayo, ya en junio, con los campeonatos sudamericanos, los torneos Centro Básquet en Panamá y en Venezuela, respectivamente. Ahí estaremos con las competencias, llevándoles a ustedes a través de estas transmisiones vía internet de todo lo que aquí suceda. Nosotros nos vamos, les agradecemos que nos hayan acompañado y los convocamos a reencontrarnos con más básquetbol, con el básquetbol de Latinoamérica, el que nos interesa, del continente, el que es nuestro, el que disputamos todos los días, el que es el que nos ha hecho generar el amor indudable, incuestionable que tenemos por este bendito deporte que es el baloncesto, el básquetbol. Ahí estamos nosotros a través de FIBAAmerica.com y de LigaAmerica.com ahora para mostrarle todo lo que va sucediendo en cada uno de los torneos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los volvemos a convocar con más básquetbol de América muy pronto. Chao, gracias.